que no podemos catalogarla más allá de un tratamiento y un manejo mediocre. Si comenzamos desde el ámbito estadístico y del muestreo, de las pruebas que se han realizado, somos el país de Centroamérica que en función del dinero que se ha asignado, hemos realizado la menor cantidad de pruebas. Las ayudas económicas todavía no llegan al empresariado, que es el que genera los empleos, y las ayudas a nivel urbano en función de alimentos también han tenido bien poco impacto. Entonces la situación es difícil para nuestra ciudadanía, y la verdad es que desafortunadamente considero que las personas asignadas para el manejo de la pandemia no son las más capacitadas.